tal? Bienvenidos una vez más al videoblog de Base Cúbica Inmobiliaria. Me encuentro acá en una privada que se llama Privada Alegra y para que te ubiques, me encuentro en la mejor zona de Mérida, Yucatán. Muy cerca de Plaza La Isla, casi enfrente del Hospital El Faro. Estamos en la mejor ubicación realmente de Mérida, viene siendo Temozón Norte. Y venimos a ver esta increíble casa de 416 metros cuadrados, construida en un terreno de 516 metros, que tiene tres recámaras, estudio, cuarto de juegos para los niños, alberca, bar, oficina. Bueno, está increíble. Mejor acompáñame a conocerla. Comenzando, lo primero que tenemos es toda esta increíble fachada llena de área verde. Tenemos este jardín con este enorme árbol que se respetó. Aquí la arquitecta cuidó mucho el detalle de cuidar todos los árboles que se encuentren en este terreno. Tenemos todo este espacio que la verdad te dan bastante sombra y frescura a la casa. Como es una casa que se encuentra ya en la parte de la esquina o final de la privada, no es la última de la privada, estamos en el primer clúster, pero en la parte final del primer clúster, pues ella aprovechó todo este espacio para que se vea todo esto verde, y aquí sería el garage techado para dos vehículos y puedes poner otros dos vehículos en área no techada. Tienes acceso hacia el área de servicio por el pasillo y también directamente hacia la cocina. Algo que me gusta de la parte de esta fachada es precisamente esta área verde que cuidó mucho la arquitecta para que tenga este camino y puedes disfrutar esta frescura. En este momento aquí me siento en Tulum, ¿no? Y no me siento aquí en Temozón Norte, pero me encanta que cuide mucho esos detalles de área verde antes de entrar a su casa. Conozcamos tu nuevo hogar. Esta increíble casa que tiene una increíble vista hacia el área de jardín, la alberca y la terraza con su pequeño bar. Y bueno, se cuidan tantos detalles en esta casa. Tenemos obviamente un aluminio de excelente calidad, una serie residencial, y tenemos esta ventanita con vista también hacia el jardín. Se busca que en todo momento donde tú voltees a esta casa veas verde, ¿verdad? Entonces, este increíble jardín me encanta. Ahorita vamos a ver esa parte. Tenemos unos pisos de formato 1x1 en porcelanato. Esta es una casa que se en reventa, o sea, ya tuvo un dueño anterior y prácticamente aquí lo que estamos comprando es una excelente ubicación. Tenemos este papel tapiz que remata el fondo de lo que viene siendo la sala comedor. Toda la casa ya se encuentra climatizada, tiene las cortinas automáticas, o sea, que puedes manejarlo con tu Alexa, con tu Google Home, etcétera. Y bueno, a un costado de la entrada principal también está el medio baño. We'll be right back.
te preguntarás, bueno, ¿qué son estos mamparas? Vamos a llamarla así. Son unas puertas corredizas que dividen esos espacios de la sala comedor. Y aquí encontraremos el estudio, que bueno, yo puedo pensar también poder utilizarlo quizás como un family room, como un cuarto de TV o hasta un cuarto de visitas, ¿por qué no? Debido a que este baño que tienes acá es un baño completito, ¿sí? Este baño, aunque sea un poco más angosto que los otros que vamos a ver, pues tiene su WC, tiene el área para los hombres, ¿verdad? Y aquí toda la parte de la regadera. Y este baño se comparte con el área de la piscina. Aquí lo padre es que también tenemos mampara o esta puerta corrediza que divide la cocina con el espacio del comedor, ¿verdad? Y bueno, esto me encanta porque se oculta completamente y puedes unir los espacios, sala, comedor, y ya podrías tener una cocina abierta. Bueno, no quieres que te vean, las cierras, ¿verdad? Y aquí tenemos de ahora sí la cocina, el centro de mando de la casa, ¿verdad? Tiene una mesa, una meseta de isla que te puede servir para picar, para que aquí se sienten tus hijos en lo que vas cocinando. Tenemos también todas las gavetas ya colocadas, campana, la parrilla de 5 quemadores, el horno, ¿verdad? El refrigerador. Y de este lado también tenemos lo que viene siendo una parte de la alacena y el sistema de control de los paneles solares. Esta casa ya tiene paneles solares y aparte también tenemos una sorpresa para esta casa porque te pudiéramos incluir un premio más si te interesa, ¿no? Aquí prácticamente tienes la taza que tiene una muy buena llave. Todo lo que se ha cuidado de esta casa es que esté al detalle y lista para que esté entregada. No parece que ha sido una casa ya vivida, parece una casa que ahorita acababan de detallar para que tú la puedas ocupar. Ahora vamos a conocer la planta alta, no sin antes detallar la parte de la escalera que tiene estos detalles de madera, ¿verdad? Que van en juego con todo lo que viene siendo la casa. Este acabado que tienes es un acabado de cemento pulido y bueno, aquí remata visualmente con este muro que está en tono gris. Vamos entonces a conocer. La casa, como te comentaba, está completamente climatizada. Por eso es que luego ponen las divisiones, pues para que el aire acondicionado se mantenga. Y bueno, aquí conozcamos esta parte privada de la casa. Y aquí estoy volviendo a ser una niña en entrar a este increíble cuarto. Me recuerda a los cuentos de Winnie Pooh, ¿verdad? Esta parte de esta casa se pensó para los niños. Y aquí, pues, para que puedan todos sus juegos, ¿verdad? Toda la parte de los juguetes de los niños y no estén regadas en todos lados. Y aquí invitan a los amiguitos y puedan estar jugando, ¿no? Está increíble este espacio, los detalles de cómo está pintado este árbol, ¿verdad? Simulado. Está
Está muy padre este toque del cuarto y se encuentra en esta parte privada donde están las recámaras. Y bueno, vamos a conocer una recámara secundaria. Esta recámara tiene un excelente tamaño, te da muy bien una cama king size. Tienes tu espacio de vestidor, está dividido en dos partes. Aquí está el vestidor y aquí en el baño también tienes puesto más vestidor porque no es un espacio de vestidor tan grande. Y tienes tu propio balcón donde está pues tu columpio para disfrutar la tarde. Me encuentro en la segunda recámara secundaria. Esta, en vez de closet vestidor, tienes el espacio de closet. Un espacio de closet ya adecuado y detallado para que coloques absolutamente toda tu ropa. Todo lo que necesitas va en estos espacios. Y bueno, de este lado iría tu cama. También está pensado para una cama king size. Y lo que me encanta es la entrada natural de luz por los ventanales que tiene. Tienes acá este balcón increíble con vista hacia el espacio de jardín y tu baño completo, que tienes un enorme espejo, ¿verdad? Que está muy padre, una regadera con un asiento, ¿sí? Tu área de WC, tu lavabo y también la completan con un mueble prácticamente para colocar más detalles en cuestión de tu ropa. Ahora sí, conozcamos la recámara principal, una recámara enorme, la verdad, está inmensa. Te da aquí para tu cama king size, te da también para colocar un sofacito de este lado poner la pantalla, tienes tu balcón a la misma manera para ver el área verde. Y si eso no era muy poco para ti, no te preocupes, tú tienes tu espacio privado de meditación, espacio privado para yoga, tu espacio privado para lo que tú quieras. Aquí tú sales todas las tardes, ¿verdad? Y aprovechas este increíble espacio que tienes aquí en la casa para relajarte. Está increíble este espacio que esté junto a tu,
a tu recámara. Y bueno, esta puerta va directa al baño, así que bueno, puedes de aquí irte directamente al baño. Aquí adelante a tu closet, está más que increíble. Tienes todos los detalles prácticamente de lo que necesitas para colocar tu ropa y va en forma de L. Vente, sígueme para acá. Y prácticamente tienes aquí el lavabo doble para ti y para tu esposo. Aquí, bueno, te sientas en lo que, ¿qué zapatos me voy a poner? ¿Verdad? Aquí le piensas, tú no te preocupes. Aquí hay para colocar absolutamente todo lo que necesitas. Tiene un detalle de madera también en la parte de arriba que hace que la iluminación se vea indirecta. Para colocar zapatos, botas, bolsas, absolutamente lo que requieres. El baño se encuentra acá. Como te decía, tiene doble puerta, tienes el espacio del baño donde está el mijitorio y está la parte del WC. Y aquí tenemos el espacio de la regadera también para que te sientes, para que te relajes. Y ahora me encuentro en la terraza, que está increíble, todas las tardes las puedas disfrutar acá donde está el área verde. Y bueno, tienes este espacio de barra para colocar pues todo lo que necesites consumir en el momento que estás aquí en un evento social con tus familiares, con tu familia. En tu área verde está más que increíble el jardín, tiene muy buen diseño. Y en esta barra pues tienes absolutamente todo lo que necesitas para conectar, poner asadores, poner nevera, absolutamente todo lo que tú requieres está en esta barra. Y bueno, vamos a ver el área que más me gusta.
sí, me encuentro en el área social, el área que más disfruto de cada casa, y cada casa me sorprende con lo que me muestran, ¿verdad? Aquí tenemos una increíble piscina que empieza con un espejo de agua, rematan donde está la parte de la piscina, y aquí termina con un área de jacuzzi, que en este momento no lo tenemos prendido, pero pues genera ahí burbujitas, ¿verdad? Para que tú te relajes en esta parte. Además, mientras que estás disfrutando la alberca, al mismo tiempo estás disfrutando todo el área verde de la casa, y aquí tienes una otra terracita. Cuando ya te bañas, pues aquí te vas, te sientas, te relajas y todo, ¿no? La verdad es que esta casa también, algo muy bonito que tiene, es la fachada de la parte trasera, que en un momento te la voy a mostrar. Como te había dicho, la fachada de la parte de atrás de esta casa está muy bonita. Parece que estamos viendo otra casa completamente distinta, y no es la misma que iniciamos hace ratito, ¿verdad? Me encuentro en el pasillo de servicio que viene directamente desde la calle, y lo primero que tienes en este pasillo de servicio es el cuarto de servicio con su propio baño. Además, lo que me gusta de esta parte es que tienes reja acá y rejita de ese lado, que prácticamente si tienes mascotas y en el momento tienes una visita en el área social y no quieres que esté tu mascota, aquí la puedes dejar temporalmente en lo que tú atiendes a tu visita. El cuarto de servicio es este, tiene muy buen tamaño, y aquí me encanta porque es un cuarto realmente, o sea, no es un cuarto que comparte con el lavadero, sino que es un cuarto con su espacio de closet, con su baño completo, sus cortinas, su ventilador, ¿verdad? Y estamos aquí en la parte ya frontal de la casa, que realmente nada más entran por el pasillo, o sea, es muy independiente a la casa. También en esta parte tienes una bodega muy buena para que puedas guardar todo lo que necesites, y el área de servicio, o sea, el área de lavado, donde vas a poner la lavadora, la secadora y vas a atender, vas subiendo estas escaleras y se encuentra en la planta alta. Así que bueno, muy independiente de la casa, muy oculto, muy privado, para no afectar la fachada ni trasera ni la delantera de la casa. Ha sido un verdadero placer que me hayas acompañado en otro video recorrido de Base Cúbica Inmobiliaria. Me encantó mostrarte esta increíble casa que, recuerda, estamos en el corazón de toda la alta plusvalía de Mérida, muy cerca de Cabo Norte, cerca de Plaza City Center, el Hospital El Faro, y varias cosas o todos los servicios que necesitas están aquí caminando. O sea, realmente esta privada también es muy bonita porque cuenta con amenidades que vas a ver ahorita que están divinas. Así que, ¿qué más necesitas, verdad? Que solamente hacer una cita conmigo. Soy Yagis Argüelles. Aquí te dejo mis datos, mi Instagram, mi
TikTok. No olvides que te tienes que suscribir a este canal para que sigas recibiendo las notificaciones de los mejores videos, de las mejores casas que hay aquí en Yucatán. Deja un comentario, dale me gusta y comparte este video a quien crees que le pueda gustar esta increíble casa. ¿Y qué crees? ¡Te veo en un próximo video! ¡Hasta la próxima!